agora a rescatar eses escritos falanxistas de Torrente Ballester a estas alturas, non? O meu obxectivo non é ningún tipo de descalificación, nin do persoaxe, nin da súa obra. Non se trata de criticar unha actividade que en ese momento tuvo unha causa e era unha amenaza real de morte sobre a súa persona. A min o que me interesaba é que a xente coñecera. Es decir, como sabedes moitos de vos, eu publiquei fai un par de anos un libro sobre a obra xornalística de Xoán Carballeira. Cando empezouse a falar aquí de Carballeira a raíz da transición política, a xente sabía quen era Carballeira, sabía que tiña sido alcalde de Bueu, sabía que era poeta, que era escritor, sabía que fora asesinado polos fascistas, polos franquistas, sabía que escribía no pueblo gallego, sabía os temas que trataba, sabía que escribía sobre a pesca, sobre a precio das sardinas, sobre as reivindicacións dos mariñeiros, sobre a crítica a utilización de dinamita na pesca, pero non atopei a casi ninguén que lera ningún artigo seu. É dicir, sabíase que escribira, pero non se lera eses artigos. O meu objetivo daquel libro era un pouco dar a coñecer os artigos de Carballeira para que a xente os poidera ler. Non? Hoxendía hai máis facilidades, porque, naturalmente, a través de internet podese entrar nas hemerotecas e rescatar eses artigos. Nos primeiros anos da transición eso non era posible, naturalmente. Eu acordome que o meu amigo Xoxe Agulla e eu pasamos un verán enteiro indo e vindo todos os días a Pontevedra a fotocopiar os artigos de Carballeira, cando quixemos publicar un libro que ao final non se fixo, sino que se fixo moitos anos despois. Bueno, pois a min con Torrente ocurre o mesmo. É dicir, a xente sabe que Torrente foi durante un tempo militante de Falange Española, sabe que escribiu cousas defendendo a Falange, tratando de difundir a ideoloxía falangista a través dos seus artigos, pero ninguén lera ningún artículo de Torrente, non? E entón, bueno, eu teño que confesar que tampouco, é dicir, eu lira algúns anecos de artículos publicados en algunhas revistas, pero tampouco coñecía o corpus completo da producción de Torrente Ballester nestes anos, non? E entón, o meu objetivo aquí é que a xente coñeza eses artículos. Non se trata de descalificar, non se trata de criticar, trátase de coñecer unha obra que dende a súa publicación nos anos da guerra, tamén nos anos posteriores, está prácticamente inédita. Non se volveron a publicar nas recopilacións que se fixeron de artículos xornalísticos de Torrente. Nunca se volveu a publicar ningún destes artículos. Eu penso que dun escritor como Torrente, que ten un nivel importante dentro da historia da literatura española, tense que coñecer toda a súa obra, toda. Non hai por que ocultar nin agachar os artigos que escribiu en calquera das súas etapas da súa vida. Por lo tanto, eu penso que a obra de Torrente Ballester non estaría completa sen que se coñeceran estes artículos. Non? Por eso, eu empezo... bueno, teño que decir que estou facendo un traballo naturalmente máis amplio do que vos podedes ter logo cando saiades que vos entregarán un resumen de esta conferencia. Eu estou traballando nun proyecto que vai máis alá, é dicir, que recopila prácticamente todos os seus artículos, todas as súas escritas relacionadas coa ideoloxía falangista nas súas obras e tamén nos seus artículos xornalísticos e nos seus ensaios. Non? Este objetivo de non descalificar, nin criticar, quería deixar sempre ben claro ao comenzo de este libriño que vos podedes leer despois con máis calma nas vosas casas. Xa digo que eu comezo dicindo que eu teño un profundo respeto pola figura e pola obra de Torrente Ballester, pola súa figura humana e tamén pola súa obra literaria e xornalística. Non? Eu penso que teño leído todas as obras de Torrente, excepto en algunhas obras de teatro, que
tuve nunca acceso. Pienso que todas las obras, tanto literarias como jornalísticas, como recopilaciones de artículos, como ensayos, pienso que lides todas esas obras. Eu veño escoitando falar de Torrente desde que era un neno, porque os seus pais eran veciños dos meus avós, non? E tiñan relación, é dicir, meu abuelo contábame que cando estaba asando sardiñas no chouzo, pois baixaba o pai de Torrente a cun plato para que lle puxera ali unhas cantas sardiñas para ela e para a muller, levábanse moi ben. Eu tratei a don Gonzalo nos últimos anos da súa vida, non? Non tuve unha oportunidade de tratarlo antes, pero nos últimos anos da súa vida sí o tratei bastante. Cada vez que viña a Madrid, por exemplo, a presentar un libro, eu facía allí unha entrevista para a Televisión Española. Despois de que supo que eu era de Bueu, sempre me acollía moi ben, sempre falábamos de Bueu como unha conversa xa típica entre nós. Unha vez visitei, ¿no?, na casa esta que él tiña na Ramallosa, tamén visitámoslo a Gulla, mais eu co mismo obxectivo, é dicir, queríamos que él nos falara de Carballeira, ¿no? Efectivamente, falounos moito de Carballeira, e cando lle dixemos que era para un libriño que estábamos presentando sobre a súa obra xornalística, él ofreceuse a escribir un prólogo para ese libro, ¿no? Aquel proxecto que Agulla e eu iniciamos non se pudo levar a cabo naqueles anos, en lo que despois, moitos anos despois, publiquei o libro de Carballeira, pero aquel proxecto frustrouse. Teño que decir que unha das cousas que teño máis lamentado na miña vida é non poder publicar ese libro como un prólogo de Torrente que él nos tiña prometido. Eu supen que durante a Guerra Civil Torrente Ballester afiliarase a Falange Española, ¿no?, como moitos outros. Por exemplo, Álvaro Cunqueiro tamén foi outro escritor galego que se afiliou a Falange Española, sobre todo para salvar a súa vida, ¿no? Eu descoñecía, como xa dixen antes, o corpus completo da producción xornalística de Carballeira nestes anos, e entonces a min interesábame coñecer que escribira, ¿no?, de que falaba, como era o tono no que escribía eses artículos, ¿no? Máis para ter acceso a unha producción xornalística que para desenterrar antiguas afinidades ou para, digamos, criticar erros de mocedade que estaban forzados, ademais, por unha real amenaza de morte, ¿no? Torrente Ballester nunca escribeu a súa biografía, ¿no?, así como moitos escritores escribiron a súa biografía, pero ele non escribiu a súa biografía. Sin embargo, podese rastrexar aspectos da súa vida en novelas, por exemplo, como en Javier Mariño, como en Los gozos y las sombras, Dafne y ensueños, outra das novelas no que no, fala tamén da súa infancia. Tamén libros de memorias como Cuadernos de un batevago, no que fala moito sobre a súa vida. Tamén publicou artículos, por exemplo, na revista Triunfo, publicou un artículo titulado Autobiografía, currículum, en cierto modo. Na revista Antropos, no ano 1986, tamén publicou unha especie de autobiografía, pero así en forma de crónica, ¿no? Hubo un proyecto de publicar as obras completas de Torrente Ballester. Publicouse un primer tomo, pero non sei por que circunstancias non se publicaron máis. Naquel primer tomo, Torrente escribe unha especie de autobiografía longa, máis longa que as das revistas, ou máis longa. Naquela biografía, naquela mini biografía que prologa estas obras completas, él non elude para nada aqueles anos nos que foi militante da Falange, ¿no? Escribe o seguinte: cometí errores, como todo el mundo, y aunque me gustaría no haberlos cometido, hoy los asumo y me hago responsable de ellos, así en mi vida como en mi obra. Si la memoria me ayuda y me responde a derechas, puedo al menos reconstruir el proceso y comprender que no fue mía toda la culpa, sino de eso que llamamos ambiente y circunstancia y destino. Y bueno, después de todo, más se perdió en Cuba.
Hay un libro de entrevistas de un jornalista, se llama César Alonso de los Ríos, que entre esas entrevistas recoge una entrevista a Torrente Ballester, ¿no? En ese libro, en esa entrevista, Torrente explica a César Alonso de los Ríos también algo más sobre esto. Decía, yo en realidad no estaba definido políticamente, pero podía ser acusado genéricamente de izquierdas, desde luego de la cáscara amarga. En aquellos tiempos no podías andarte con bromas. En realidad, nunca pude saber si había llegado a correr peligro. Para hacer desaparecer la ambigüedad, te afiliabas a Falange. En 1931, antes de la guerra, en algunos escritos de Torrente, él manifestábase como partidario del socialismo revolucionario, de la justicia social y también de algunos aspectos del galeguismo, del apoyo al partido galeguista. Todo esto junto, además, una curiosa afinidad, que era un sentido católico de la vida. A diferencia de muchos de sus amigos izquierdistas, anarquistas, también algún galeguista, que eran prácticamente ateos o eran antirreligiosos, Torrente siempre defendió a religión católica. Él manifestábase siempre como católico, como creyente, pero no como apoyo a Iglesia Española, porque él decía que la Iglesia Española estaba al servicio de la derecha conservadora. Y que una cosa era la Iglesia y otra cosa era la creencia en Dios. Él conta también en esa entrevista que poco a poco él, el llamado Grupo de Burgos, el Grupo de Burgos era una serie de intelectuales con los que él tomó enseguida en contacto, como estaban Pedro Lainez Intralgo, Antonio Tobar, Luis Rosales, Dionisio Ridruejo, entre otros. Él dice que a los pocos años de militar en Falange, todos ellos estaban decepcionados con la deriva que iba tomando el régimen después de la guerra, ¿no? Fue alejándose de la ideología totalitaria, y todos ellos fueron transformándose, en palabras de Torrente, en demócratas liberales. Torrente, además, en 1962 firmó un manifiesto contra la represión de las fuerzas de los mineiros asturianos, y esto significó también que suspenderan as súas colaboracións que tiñan a prensa en a radio do régimen, e costoulle o seu cese como profesor de historia. Bueno, él deste grupo de intelectuales que se foron avanzando pouco a pouco do falangismo, di que chocaba con a ideología ambiente, nacionalista, admiradora del pasado sin discriminación, reaccionaria en lo político y lo económico, partidaria de un cierre de fronteras tan hermético que por ellas no pasase un solo pensamiento, una sola idea, que no fuesen subsidiarias y servidoras suyas. Por eso fue todos ellos alonxándose do régimen. Nunha introducción a una de sus novelas, a novela Ifigenia, publicada en 1949, él confiesa que estaba ideológicamente en crisis, ¿no? Dice, la situación después de 1944 la hizo entrar en barrera, la hizo revisar sus fundamentos, la hizo abandonar ciertas ideas y sentimientos, adquirir otros, reforzar lo que de la crisis subsistía. Dice, termina diciendo, yo era un hombre desencantado. Hombre, decir que a su afinidad con falangismo no iba paralela a compartir a deriva ideológica que tomó o franquismo. A su disidencia empezó ya cuando Franco decretó la unificación de la Falange con los requetés del carlismo, ¿no? Un partido monárquico o que los falangistas consideraban como reaccionario. Él no estuvo de acuerdo nunca en que el falangismo se asimilara a esos movimientos, ¿no? As súas novelas, en algunhas das súas primeiras novelas, bueno, as críticas que se fan ahora mismo descobren, certamente, críticas ao franquismo que están debidamente camufladas para evadir a censura daqueles tempos, ¿no? Él preguntaronlle en algún momento si na súa obra de ficción criticaba de algún xeito
o franquismo, y él decía que sí, porque en las novelas la ficción podía disfrazar mejor a crítica que en los artículos jornalísticos o en los seus ensayos. Por lo tanto, o objeto desta miña intervención non é máis que o de aportar un gran de area a reconstrucción dese proceso ao que tamén se refire o propio Torrente Ballester e dar a coñecer unha obra xornalística prácticamente inédita dende que se publicara nos xornales e nas revistas daqueles anos. Gustaríame que o coñecela comprenderase mellor a traxedia da Guerra Civil e que nos axudara a todos a evitar que se repita unha situación semellante, como amenazan algúns recientes despropósitos. Para introducir a obra de Torrente nos anos do falanxismo, vamos a facer un pouco de historia sobre a súa situación, non? Xa decíamos que nunha escrita de 1931 Gonzalo Torrente manifestábase partidario do socialismo, partidario da revolución e defensor da religión católica, o cual o distinguía dos seus compañeiros, non? Mantiña certas diferencias aí coa Igrexa, porque a Igrexa, según ela, apoiaba a burguesía no social, no político apoiaba os partidos políticos da dereita. Tamén achegárase moito o nacionalismo democrático do Partido Galeguista. Non? O 13 de xullo de 1936, Gonzalo Torrente viaxa a París. Era financiado por unha beca da Universidade de Santiago, no que él traballaba como profesor, para facer unha investigación, ou parte dunha investigación, para a súa tesis de doutoramento, que estaba relacionada coas memorias de Sancho de Cota, que era o secretario da princesa Margarita de Austria. Entón, a pesar de ser moi xoven, tenía 26 anos, él xa tiña unha formación importante en literatura, e en historia, non? Era licenciarase en ciencias históricas, era profesor de historia antigua na Universidade de Santiago, e xa escribira artículos de crítica literaria, e sobre todo de crítica teatral, era un gran crítico teatral, en periódicos como El Carballón de Oviedo, en un periódico anarquista madrileño que se titulaba La Tierra. Xa, como decíamos, que xa ten vuelo con Josefina Malvido, daquela xa tiña, cando se marchou a París, tiña dous fillos, María José e Gonzalo. E, polo tanto, supoño eu que non tería unha situación económica moi estable, non? Unha familia con dous fillos, un sueldo de profesor que non era moi alá, facer ahora a tesis doctoral, marcharse de España para facer unha investigación sobre a súa tese doctoral. E cando se marchou, o día 13, claro, non podía imaginar que a menos dunha semana despois, o 18 de xullo, se iba a producir o golpe de Estado militar que desembocara nunha guerra civil. Nese prólogo ao que me refería, escribe: "Yo tenía en España una mujer, unos hijos, unos padres y unos hermanos de los que no sabía nada. El día 15 de agosto me llegó por extrañas vías cablegráficas noticia de mi padre con un escueto: todos bien. Desde entonces, mis gestiones para regresar fueron más resueltas y más urgentes". Bueno, deciden, por lo tanto, en el mes de agosto, volver a España, a pesar das recomendacións do seu pai. O seu pai, como decías aí antes, era ayudante de Marina, de aquí, de Ueu. Él, Torrente, decía que viña aquí a reunirse coa súa familia, e o seu pai diz que lle dixo: "Para que vienes se han matado a todos tus amigos?". Bueno, o caso é que él colleu un barco no puerto de Boulogne-sur-Mer, no puerto francés, por certo, o mismo puerto no que o protagonista da súa novela Javier Mariño, que é certamente autobiográfica, porque en certos aspectos, porque Javier Mariño ten 26 anos, que é a edade que tiña él. Javier Mariño marcha a París a facer un traballo de investigación, como él, e cando volve, colle o barco para España, no mismo puerto, en Boulogne-sur-Mer, que é o que collera o protagonista de Javier Mariño. Él sacou un billete para Lisboa, pero o barco facía escala en Vigo, e el aproveitou para baixar en Vigo. Entón,
Bueno, esa anécdota que él conta de que su pai le dijo, ¿a qué has venido si han fusilado a todos tus amigos? Pues bueno, él ahí manifiesta una cierta valentía, a pesar de que la situación... Bueno, hay otras interpretaciones, es decir, que yo personalmente pienso que a mejor su pai que se unió a las fuerzas del golpe de Estado, también de algún xeito pienso que exerceu una cierta protección, o pudo exercer una cierta protección sobre él, ¿no? A estar relacionado. Él conta también en ese prólogo que cuando viña do autobús, no autobús de Vigo a Bueu, miraba las cunetas de la carretera, cuerpos, cadáveres ensangrentados y muertos. En otra entrevista de un libro del jornalista Carlos Reigosa que se titula Conversas con Gonzalo Torrente Ballester, que reúne una serie de conversas, que por cierto aquí fala por primera vez que eu atope a Torrente Ballester falando en galego, ¿no? Nesa entrevista, nunha desas entrevistas con Carlos Reigosa, di Torrente, chego a miña casa e topo unha morea de mulleres aterradas. E o primeiro que me di por teléfono en un país, para que viñeches? Mataron a todos os teus amigos. E así era, mataron a todos os meus amigos. E chego a Ferrol e tocome con que a miña muller, miña nai e miñas tías estaban aterradas. Entón, claro, eu procuro uns apoios e unha noite tensa, a noite da miña chegada, vou a Ferrol, falo cun frade amigo meu e home de grande influencia, e el amañoume todo. Díxome, métete na falange. E o día seguinte, de mañá, ingresei na falange. E así, en fin, ata a fin da guerra, cando me chamaron a declarar nun proceso feito aos galeguistas, ninguén se meteu público. Bueno, non hai ninguna constancia documental sobre estas testemunhas de Torrente, ¿no? Naturalmente, penso que a causa maior que o forzou a afiliarse a falange era evitar precisamente que o destino fose a morte, fose o mesmo destino que os seus amigos, aconsellado polo seu pai, ou posiblemente incluso protegido. A todo isto, parece ser, según algúns dos seus artículos, en Falange Torrente atopou unha doctrina que non traicioaba totalmente o seu pensamento político, porque había algúns principios que coincidían co socialismo, como, por exemplo, a nacionalización da banca, a reforma agraria, a crítica ao imperialismo capitalista, a política social, e que, ademais, a Falange respetaba a doctrina católica, ¿no? Bueno, claro, todo daquela maneira, ¿no? Daquela todo por el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Bueno, debido a súa formación, aos seus conhecementos, a súa prestixio xa daquela, Torrente relacionouse moito coa intelectualidade do falanxismo, ¿no? Ainda en plena guerra. En Ferrol xa puxeron o frente dunha publicación semanal que se titulaba Voz de las Cons, semanario Combate Nacional Sindicalista. Colaborou coa revista Estilo, Pregón de las Falanges Juveniles de Franco. Enseguida empezou a colaboración, a través de artículos, nos Servicios Nacionales de Prensa y Propaganda, entre eles os diarios Amanecer, Arriba e El Pueblo Gallego. Hai que decir que moitos artículos eran repetidos, quer dizer, publicaba en El Pueblo Gallego e o mismo artículo, a veces con un título diferente, publicábase en Arriba ou en Amanecer, de outra forma, artículos que se publicaban en Amanecer despois aparecían en El Pueblo Gallego con outro título, etc. O caso que no periódico no que máis colaborou foi no Pueblo Gallego. Pueblo Gallego, despois de incautarse os nacionales deste periódico, como sale de Sera de Portela Valladares, que era no periódico no que escribía o seu amigo Xoán Carballeira, este periódico na súa cabeceira, además do título El Pueblo Gallego, incluía órgano de falange española de las FONS en Galicia, diario nacional sindicalista. Torrente Ballester escribiu en calidade de colaborador nacional. Casi sempre que aparecía a súa firma, a continuación ponían colaborador nacional. Escribeu no Pueblo Gallego artículos sobre temas diversos entre 1936 e 1939, durante todo o tempo que dura
a guerra civil. Muchos deles, como vemos a ver ahora, dedicados a ensalzar a doctrina nacional sindicalista. Eu, nesta obra, neste cuaderno que vades a poder ler despois cando o levedes a vosa casa con tranquilidade, tamén no proxecto de investigación que estou a facer sobre este tema, documento en varias fontes o meu traballo. A primeira fonte, naturalmente, son os artículos. Os artículos del pueblo gallego, de Alcácer, de Arriba España, e tamén artículos en revistas intelectuales nas que él colaboraba. Por exemplo, a revista Jerarquía chamábase Revista Negra de la Falange, e a revista Escorial. A revista Escorial é unha revista que hoxe día todavía ten prestixio histórico, porque nela escribían non só os intelectuales do réxime, sino tamén escritores coñecidos, como Pío Baroja, ou como escritores daquela época, non? Tamén hai outra fonte que son os materiales que Torrente Ballester escribiu para o sistema que foron utilizados despois no sistema educativo franquista, non? Todos recordaredes, sodes un pouco maiores, que no bachillerato estudiamos unha asignatura que se chamaba Formación del Espíritu Nacional. Bueno, pois un dos textos da Formación del Espíritu Nacional, o que se daba en segundo curso do bachillerato, titulábase Aprendiz de Hombre. Este Aprendiz de Hombre fora escrito por Gonzalo Torrente Ballester. Ademais destes artículos, hai outra fonte que utilizo que son textos doctrinais falanxistas publicados en forma de cadernos de teoría política. Hai 4: Antecedentes históricos de la subversión universal, Las ideas políticas modernas, el liberalismo, Notas sobre la Falange como partido único, e síntesis de la doctrina nacional sindicalista. Bueno, teño 3 destes cadernos, aquí hai 2. O cuarto non o puden atopar, porque parece ser que está desaparecido, non se pode atopar, non? Pero bueno, son interesantes de ler a estas alturas e con esta perspectiva, non? Outra fonte da que eu utilizo son as obras literarias que ele escribiu, tanto as obras de teatro, as novelas, as que, como por exemplo, Javier Mariño, da que xa falábamos, Las sombras, El golpe de estado de Guadalupe Limón, que é unha obra na que ele tamén fai unha especie de crítica ao franquismo, a obra de teatro El viaje del joven Tobías, da que eu teño unha primeira edición, que agarro como ouro en pan, non? Tamén este corpus de obras literarias transmiten de algún xeito esta ideoloxía falanxista na que ele meteuse a partir da guerra. Bueno, no traballo que estou a facer dedico un capítulo a todos os artículos publicados en El Pueblo Gallego, outro artículo aos artículos das revistas literarias, outro capítulo a estes opúsculos que ele escribira sobre a ideoloxía falanxista, outro capítulo ás obras literarias onde se poden ver aspectos da ideoloxía franquista ou falanxista, mas ben en certos contidos das obras literarias, pero para esta intervención eso parecíame moi longo, e entón elexín 4 ou 5 temas dos que ele fala con bastante frecuencia en todas estas fontes, non? Fala nos artículos, fala nas obras de teatro, fala nas novelas, fala nos opúsculos, de certos temas que se van repetindo. E un tema que trata con moita frecuencia é o tema da guerra. Naturalmente, ele empeza a escribir xa con a guerra civil comenzada, o tema da guerra é un tema que se repite con certa frecuencia. O primeiro artículo que publica Torrente Ballester en El Pueblo Gallego titúlase Prolegómenos a toda política futura, 14 de xaneiro de 1937. E escribe: Lo más profundo de la naturaleza del hombre y de su actuar en la vida, quiero decir que cuando fala da guerra,
fala justificando a que se esté facendo unha guerra naqueles momentos, ¿no? Dice, lo más profundo de la naturaleza del hombre y de su actuar en la vida exigen esa solución violenta y están conformes con ella. Ahí la razón de las revoluciones y su justificación suficiente. La falange, que lanzó su alerta la primera y da sus mozos mejores al peligro y a la muerte, cree en el porvenir imperial. Una misión histórica elevada es incompatible con la felicidad individual y obliga al renunciamiento y al ascetismo heroico. En otro artículo titulado La táctica de la Revolución Española, escribe: todo movimiento revolucionario, por lo menos en sus orígenes, ha de ser violento, y lo prueba el hecho mismo del alzamiento militar. Nuestros teóricos nacionalsindicalistas, José Antonio y Onésimo, los primeros que predicaron una saludable violencia, escrito entre comillas, la violencia nacionalsindicalista se acreditó de noble y alegre, exenta de rencor y de venganza. A veces da un sorriso de esta cosa. El 5 de junio, en el Pueblo Gallego, publicado un artículo que se titula Sermón breve sobre la envidia, en un párrafo dice: no solo sacamos a España limpia y gloriosa de una guerra feroz, sino que terminada esta, contra viento y marea, contra cucos, cómodos y mangantes, labraremos esa grandeza y libertad por la que peleamos. Bueno, es curioso que los sistemas totalitarios acudan a la guerra como solución de los problemas, ¿no? Este verán estuve leyendo dos libros muy interesantes. Un deles titúlase La Casa Eterna, que de un catedrático norteamericano de origen ruso que se llama Julius Kernen, no que un dos ideólogos da Revolución Soviética, Lebedev, di que la guerra é o único camiño da humanidade para salvarse da morte, da degeneración e da decadencia. En fin, é a identidade do totalitarismo. Curiosamente, estou lendo nestes momentos un libro sobre as guerras de Mussolini, de un autor que se chama John Woods, que no que nun dos seus párrafos chamou mi atención por o tratamiento de porque estaba metido tamén na preparación deste tema, di, la guerra era bienvenida. Este é un dos ideólogos do fascismo de Benito Mussolini, ¿no? La guerra era bienvenida como fuerza movilizadora que podía volver a despertar los sentimientos de nacionalismo y patriotismo que habían florecido en 1915 y 1918 para después quedar supuestamente anegados bajo una marea roja. Es decir, que a justificación da guerra como limpieza de todo aquello que el rojerío, el comunismo. Bueno, na novela a que xa falamos, Javier Mariño, o protagonista, Javier Mariño, califica o golpe de Estado do 18 de xulio de 1936, calificou de pronunciamiento. O protagonista identifícase cos rebeldes franquistas, ¿no? Xa dixen que era Javier Mariño, pois se representa un pouco unha parte da propia biografía de Torrente, non? Porque ten 26 anos, porque lle preocupaba tamén a Javier Mariño e a Torrente a situación da súa familia, e que, bueno, volveron os dous a España, Javier Mariño e Torrente, dende o porto de Bulós-Xerna. Outro tema, ademais da guerra, do que trata Torrente nestes artículos, bueno, nos artículos, nas fontes das que xa vos falei, é a democracia, naturalmente a descalificación do sistema democrático, non? A descalificación do sistema democrático ou liberalismo é a descalificación, en particular, da Segunda República, non? Di nun destes artículos: no puede pensarse que una nación cambie voluntariamente de destino. Es el gran error liberal democrático, someter la suerte nacional a la opinión de los más. Él dúbida muy toda, o pone en dúbida, a legitimidad de la República. Hay un artículo que se titula Sobre gobiernos legítimos, no que di: la República bastarda, a quien España encomendó que confiadamente la función de su grandeza,
no supo ni pudo hacer la realidad. Aquellos hombres del Parlamento Constituyente, viejas cabezas huecas, edificadas a la moda democrática más rigurosamente trasnochada y cursi, intentaron con la Constitución del 31 convertir a España en una república de corte europeo con mucho de francés y sus pinitos federales de bolcheviques. Pero la Constitución del 31 traicionaba nuestra unidad universal de destino. Bueno, esta unidad universal de destino es uno de los lemas, como sabéis, del falangismo, ¿no? España es una unidad de destino en lo universal. Curiosamente, acabo, hace unas semanas preparé un artículo sobre Edgar Morin, que cumplió con toda lucidez 100 años. Edgar Morin, un filósofo francés que cumplió 100 años el otro día, dediqué un artículo, ¿no? En una documentación que eu estaba revisando, resulta que Edgar Morin habla de esta expresión de unidad de destino en lo universal y di que no es original del falangismo. Él di que esta expresión, unidad de destino en lo universal, bueno, él llama de comunidad de destino en lo universal, es de un filósofo alemán del siglo XIX, se llama Bruno Brehms, que los falangistas recogieron del segundo. Edgar Morin ten investigado, ¿no? Sigue diciendo, ¿qué grado de legalidad asistía a este gobierno, refiriéndose al gobierno de la República, nacido de unas elecciones falsificadas? De haber sido correctas hubiera sido lo mismo. Cada día nuevo traía un nuevo golpe contra la permanencia nacional. Bueno, en esos opúsculos, los que ya falamos, estos, los que incluía textos doctrinales, que publicó Lombando a Doctrina Nacional Sindicalista, hacía con mucha frecuencia críticas a los sistemas democráticos y louvanzas a los totalitarismos, ¿no? Justifica los sistemas totalitarios vigentes en aquellos años, que eran el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania, y criticaba a las democracias liberales, en las que a participación, dice, a participación no gobierno, dice, se limita a emitir un voto periódicamente y a alborotar por las calles al dictado de cualquier político capitoste. Sobre el régimen de la Segunda República, digo, ya no se trataba de defender la forma de gobierno que el pueblo se había dado libremente a sí mismo. Aquí hemos visto gobiernos cuya misión principal consistía en proteger las diversiones de la masa, que, como la quema de iglesias y conventos, había elegido también libremente. Para el Estado liberal, lo importante que en las mesas de votación hubiera sentado un número determinado de señores, que las elecciones empezaran a las 8 y acabaran a las 4, y que no se rompieran las urnas, cuando el ser rotas es el más noble destino de todas las urnas. Es curioso, estas dos frases, dice, las urnas, el ser rotas es el noble destino de todas las urnas. Decir que solo era importante en las mesas de votación hubiera un número determinado de señoras, estas dos frases, después de hacer esto, eu leínas nun dos opúsculos, Torrente reproduce textos de José Antonio, textos dos discursos de José Antonio, resulta que estas dos frases aquí non as cita como de José Antonio, fainas como si fueran suas, ¿no? Pero en cambio son de José Antonio Primo de Rivera, tanto as de, a de romper as urnas como a decir que o único que lles interesaba era que as elecciones comenzaran as 8 da mañá e terminaran as 4 da tarde, ¿no? Finalmente, en este artículo de Torrente, que fue asente ante el espectáculo del Frente Popular, ante la inminente ruina de España, la que pedía el fascismo como única salvación. O sea que no fue Franco que, sino que fue asente que pedía el fascismo como salvación. Bueno, en su obra literaria, Torrente también aproveita para criticar el sistema de la Segunda República, ¿no? En Los gozos y las sombras hay un párrafo que es muy, muy, muy curioso. Cuando o Cayetano Salgado, que é o personaxe negativo da novela, sabedes, Cayetano Salgado é a personificación de todos os vicios, o cacique, infiel, explotador, violento, vengativo. Que se di deste personaxe en Los gozos y las sombras? Di, renegado del rei por lo bajo, e pouco antes das elecciones mandou a todos os obreros que votasen por os republicanos, e el mismo se hizo socialista,
con lo cual sacó a los concejales que quiso. Es decir, que atribuye a corrupción política o socialismo, porque este hombre quisiera ser socialista. Pero seguramente, o tema que él más repitió a lo largo de sus artículos, de sus obras, fue a figura de José Antonio Primo de Rivera. Yo pienso, al leer lo que Torrente escribió de José Antonio, pienso que de algún xeito quedó, bueno, seducido por la figura y por la doctrina de José Antonio, ¿no? Un artículo que se titula José Antonio en el Parlamento critica o control que la prensa ejercía sobre la política, ¿no? Sobre todo los ataques que de todas las ideologías políticas dentro de la prensa iban dirigidas a figura de José Antonio. Di Torrente, pudo ser para España un héroe del Parlamento, pero si la prensa de izquierda no le perdonaba ser fascista e hijo del dictador, la prensa de derechas tampoco se lo perdonaba. Pasaron hombres, nombres y discursos, pero aquí están las palabras de José Antonio que educarán las juventudes ardidas de fe para difíciles empresas de imperio y patria. Bueno, el lenguaje que utiliza también para analizar y para tener en cuenta. Pasó una temporada bastante larga, varios meses, sin escribir artículos en el pueblo gallego, pero volvió después, el 21 de noviembre de 1939, con un artículo muy longo que se titulaba Tres años después. Titulabas así porque se conmemoraba el tercero aniversario de la muerte del fundador de la Falange. En este artículo, una de las cosas que di Torrente es el pueblo español, el pueblo que trabaja y que combate, el que muere en la guerra y pierde sus hombres, no conoce sino dos. El uno, vivo, real, tangible, que a veces se ve o se oye, el caudillo. El otro, un poco raro, que sueña en las imaginaciones sencillas como caudillo de tiempos pretéritos, del cual la gente tiene idéntico saber que de sus santos y de sus héroes espontáneos y queridos. Es José Antonio. Hay que decir que no hay apenas alusiones de Torrente a Franco. Una de las poquillas alusiones que atopé de Torrente en sus artículos a figura de Franco es aquí, cuando di que hay uno que está vivo, real y tangible, que a veces se ve o se oye, que es el caudillo. No manual, lo que hablábamos, la formación del espíritu nacional, un dos capítulos, dos temas que dedica Torrente, dedicado al testamento de José Antonio Primo de Rivera, ¿no? E louva a su actitud diante de la muerte. fue escrito, como sabéis, bueno, al lenguaje de este libro de tuteo, es decir, él refiere a los alumnos que están, que son prácticamente nenos, son de 12 años, trataos de tú, ¿no? Refiriéndose al testamento de José Antonio, dice, fue escrito, como sabéis, la noche antes de su muerte, y os servirá para aprender cómo debe morir un hombre, y sobre todo, cómo el valor puede revestirse de sencillez y hasta de elegancia. José Antonio supo morir y con su muerte legó un ejemplo a los españoles. No hizo frases, ni displantes, ni escenas teatrales. Murió como un cristiano y como un caballero. Murió como un hombre. Sin embargo, como ya vimos, Torrente Ballester, con sus compañeros del grupo de Burgos, no aceptaba a deriva que el régimen de Franco tomara después de la guerra, ¿no? Hay un artículo titulado en Cuadernos Hispanoamericanos, fue publicado en el año 2017, firmado por José Lázaro, que se titula El falangismo antifranquista de Gonzalo Torrente Ballester, ¿no? En este artículo revela un escrito inédito, ainda no se publicó oficialmente en ningún sitio, de Torrente Ballester, que obtén una de sus fillas, Marisa Torrente Malvido. En ese escrito, Torrente dice: José Antonio hubiera hecho algo muy distinto de lo que hacen estos, que dicen seguirle. Él pondría su admirable elegancia mental. Estos ponen solamente su limitación humana e intelectual, y muchos su resentimiento. Creo que han perdido el contacto con la realidad en la misma medida en que lo perdió el otro grupo, el del Escorial, contra el que arremeten en privado.
Bueno, na súa obra de ficción tamén a figura de Torrente Ballester está algún xeito presente en algunhas das súas novelas. Non? Por exemplo, hai unha novela clave que El golpe de Estado de Guadalupe Limón foi a súa segunda novela, non se vendeu nada, porque naturalmente nin a crítica nin a promoción fixeron nada para dala a coñecer. Nesta novela, Torrente intenta trasladar o mito de José Antonio Primo de Rivera e a súa relación con Franco. Non? Un párrafo deste di, el ideal sería uno a quien matasen en la última escaramuza, alguien que no llegase a gozar de la victoria. Yo digo a un personaje da novela, pero digamos que todo indica que se trata de que se retire en esa alegoría que fai a José Antonio. Nesta novela del golpe de Estado de Guadalupe Limón, a revolución estoupou nome dun general, que se chama General Clavijo, un persoaxe pouco ejemplar, a vida que exaxeran as súas virtudes para convertilo en héroe dun pobo, un pobo facilmente manipulable, conducido a enésima revolución dunha república bananera. E dice, una revolución consiste siempre en violentar la realidad dolorosamente, a veces trágicamente, en nombre de una fantasía. Esta é a justificación da guerra da que falábamos antes. O texto da novela pode se interpretar como o que fixo Franco coa doctrina de José Antonio, non? Unha apropiación de tanto da estética falangista como daquelas partes do ideario falangista que conviñan os intereses do franquismo, non? Pretendendo, ademais, arrebatar o mito coa que se veneraba a José Antonio. Nun prólogo que escribiu para unha edición desta novela, esta novela publicouse despois en 1985, e Torrente Ballester escribiu un prólogo para esta reedición. Di, un buen día, despois de un entierro apoteósico, el general puso el pie encima de la tumba de José Antonio y dio a entender que el porvenir era suyo. Pero, cosa digna de tener en cuenta, su mito se fue apagando conforme el de Primo de Rivera se alejaba. Bueno, penso que para ir un pouco máis rápido, el ten tamén unha dos temas que tratou ao longo da súa producción xornalística era o tema da educación e da cultura. Na revista Jerarquía publicou un mini ensayo sobre teatro, que era o tema que él dominaba. Neste artículo di que o teatro que debería facer España, a partir da guerra, era el mañana luminoso, es decir, un teatro que tiña representar el mañana luminoso de la nueva España. ¿No? Criticaba naturalmente o teatro europeo, que según él chegara a unha situación de decadencia, de descomposición, como a súa vida, como a vida de Occidente. Un teatro de plenitud, de Torrente, no puede seguir nutriendo su repertorio temático de pequeños líos burgueses. Se impone la vuelta a lo heroico y pedir prestados sus nombres a la épica para otra vez, como nos dice Esquilo, hacer tragedias con migajas del festín de Homero. Bueno, para superar la situación de crisis de teatro en España, propongo hacer un drama español. Eddie termina diciendo que procuraremos hacer del teatro del mañana la liturgia del imperio. Bueno, escribiu tamén críticas de cine, de teatro, de libros, na revista Escorial. Bueno, podedes ver con calma máis ben no cuaderno que vos entregarán. Para rematar, bueno, vou dicir tamén que non todos os artículos de Torrente Ballester foron acollidos ben polos seus camaradas, ¿no? polos falangistas e polos franquistas. Eu remato con falando de dous artículos que depois reproduzo na súa totalidade. No, nese cuaderno que os van a entregar hai 4 apéndices que son artículos completos, porque naturalmente ao longo solamente son anexos de artículos, ¿no? En 1938 Torrente publicou un artículo moi polémico que se titulaba Paterfamilias. ¿No? Paterfamilias provocou críticas nos sectores máis ultras do falanxismo, ¿no? Botaron as mans á cabeza. ¿No? E conseguiron
que no expediente de profesor universitario de Torrente figurase una amonestación de origen ministerial, ¿no? Fue una asociación de país de familia a que denunció este artículo o ministerio, diciendo que en este artículo Torrente afirmaba que a guerra civil non era máis que un levantamento duns fillos contra duns fillos descontentos en contra da ideoloxía e da postura dos seus pais, non? Dice, la angustia del pater familias es la carencia de hijos varones. La mujer está destinada a injertarse en otra familia, en otro destino. Como formador de hijos, prefiere ocasiones peligrosas o heroicas y no vacila en enviarlos a la guerra, a un trueque, no de perderlos, que esto no tiene mayor importancia que la puramente sentimental, sino de perder su continuidad. Un artículo escrito en dos partes, la segunda parte cambia la denominación de pater familias para llamar padre de familia, que considera como corrupción o perversión do primeiro término. El padre de familia dice, quiere bachilleratos de 4 años para los 6 filhos. ¿No? Quiere bachilleratos de 4 años con textos sencillos, menos latín, que no sirve para nada, y humanidades, y más matemáticas. Y si es posible que la carrera mayor se curse en instituciones privilegiadas, donde ya salga colocado. Afortunadamente, los padres de familia están en decadencia. Los hijos se escapan al frente sin pensar en méritos para posibles oposiciones. Nuestra falange viene a ser, en cierto modo, una asociación de hijos de familia con intereses opuestos a los de sus padres. Esta oposición entre hijos y país fue lo que provocó la denuncia de este artículo, ¿no? Bueno, otro de sus artículos más cuestionados, ya remato con este, fue un titulado Llamada de alarma. Es una preocupación de Torrente Ballester por algo que le estaba muy, muy bien enseñado, que es la cultura, ¿no? En Llamada de alarma, que publicó en septiembre de 1937, queixase do trato que España, que a España Nacional de Franco, estaba dando a escritores e a artistas os que él admiraba. Que por lo feito de non ser franquistas, ou por exemplo de estar na oposición, ou marchar en o exilio, o franquismo denigraba a estes escritores e a estes artistas. E Torrente non estaba de acuerdo con isto. E ademais criticaba que no bando nacional estábase facendo unha cultura moi mala, unha cultura que non tiña ninguna calidade. Crecido es el número de diarios, de revistas, de libros, y sin embargo, qué poca su clase. El resentimiento literario, la forma más peligrosa de resentimiento, ha perdido el freno y la bilis, muchos años contenida, se vierte ahora en tinta de imprenta, camuflada de ardor nacional o sentimiento patriótico. Se estima patriótica esta falta de respeto por aquellos cuya obra, no la conducta política o personal, y la obra seguirá en un mañana sin pasión para honrar a España. Bueno, imos terminar con unha declaración que Torrente Ballester fixo a un programa en Televisión Española, entrevistado por Pablo Lizcano. ¿Qué hacemos aquí? No sé si puede hasta una pena que no se pueda escuchar más fuerte, ¿no? Pero qué. No, es que está muy bien. Bueno, realmente que venga a decir, a justificar a su militancia en Falange,
Digo unha cousa porque tampouco estou moi de acordo, que era que eles realmente o que eran, cando xa estaban na Falange, eran liberales. Eles, refírome a ela, a Luis Rivera, a Rosales e a todo aquel grupo de grupos. Eu non, non creo que eles foran liberales, porque, por exemplo, neste opúsculo que se titula Las ideas políticas modernas, el liberalismo, aquí descalifica o liberalismo. ¿No? Entonces, bueno, eu dudo moito de que foran liberales, o mellor interiormente o eran, pero manifestados non se manifestaron. Bueno, pues moi ben, moitas gracias a todos pola súa atención.